manifestar mi disconformidad, mi protesta, mi enérgica protesta por esta gestión de un corrupto, de un ladrón y de un delincuente como Nicolás Kuzunoki fueron. Hola, feliz Navidad. ¿Cómo están, Pueblo Libre? Y la primera regidora de Pueblo Libre, Mónica Tello. Este es mi saludo para ustedes, para todos los niños de Pueblo Libre, para todas las personas adultas de Pueblo Libre, para la primera regidora, ¿no es cierto? Mónica Tello, para que en esta nueva gestión que comienza y que el año que empieza con esa gestión, el 2015, empiece con muy buenos proyectos, con muy buenas cosas dedicadas, ¿no es cierto?, a Pueblo Libre. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz y próspero año nuevo para todos ustedes! ¡Oh, oh, oh! Es el deseo de Papá Noel. 9 de la noche con 22 minutos y ya está en línea nuestro colega Luis Yumpo, director del periódico La Noticia Renovada y administrador también de la www.lanoticiarenovada.com. En breve también vamos a entablar diálogo con Juan Cruz Castiñeiras, director del programa radial Cambiemos Caraballo, programa que se emite los sábados de 12 a 1 del día. Luis Yumpo, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás, Aldo? Efectivamente, 9 de la noche con 23 minutos, en directo con en la mira de Lima Norte, Aldo Torres, efectivamente. Ya tenemos también en circulación la última edición del año 2014 del periódico La Noticia Renovada. Así es. Es edición 181, que estamos resaltando varias notas muy importantes con respecto al tema nacional, en este caso, pues, con respecto, pues, a la gestión del alcalde Nicolás Kuzunoki, una de las gestiones que verdaderamente los mismos vecinos comeños señalan que ha sido una de las gestiones, de las peores gestiones que ha tenido el distrito de Comas, y que el día de hoy en un recorrido por diferentes sectores de Comas hemos visto de que la basura ha aumentado. No hay manera como los camiones que vienen recolectando la basura puedan contrarrestar pues esta avalancha de basura que viene en desmedro pues de la salud de los vecinos, y que verdaderamente pues el electo alcalde de Comas, Miguel Saldaña, ha señalado en varias oportunidades de que esto es responsabilidad netamente del alcalde Nicolás Kuzunoki. Asimismo, Miguel Saldaña, en una conferencia de prensa, señaló pues de que hasta la fecha no entregan la transferencia municipal y que esto es muy perjudicial. En una entrevista que le hicieron un medio local de limeño al alcalde Nicolás Kuzunoki, él ha señalado pues que la municipalidad de Comas se encuentra quebrada y que verdaderamente la basura es producto porque los vecinos no pagan sus impuestos. Por otro lado, Miguel Saldaña ha señalado pues de que transformará Comas a partir del 1 de enero del año 2015 y le devolverá la cultura al distrito de Comas, que ya los comeños se encuentran pues acostumbrados. Esperemos pues de que Miguel Saldaña tenga éxito en esta gestión y que verdaderamente pues los comeños nuevamente vuelvan a tener las calles limpias, proyectos que verdaderamente se necesitan para el distrito y obras, que es lo que se necesita en este momento en varios sectores de Comas, que en este momento pues se encuentran abandonados por la pésima gestión del alcalde Nicolás Kuzunoki Fuero y por la pésima administración fiscalizadora de parte de los regidores, que de los 15 regidores solamente se estarían salvando dos regidores, que han sacado pues siempre la cara por los vecinos de Comas al fiscalizar una serie de irregularidades, y que hasta la fecha pues el alcalde Nicolás Kuzunoki, en diferentes cartas que han presentado estos dos regidores, no les ha dado respuesta. Se trata pues de los regidores Antunes,
y el regidor Figueroa, que verdaderamente pues han sacado cara por el distrito de Comas en esta gestión de Nicolás Kuzunoki. El resto de regidores han autorizado, inclusive con su voto, para que el alcalde Nicolás Kuzunoki viaje por diferentes partes del mundo, y que verdaderamente hasta la fecha no hay ningún resultado positivo de esos viajes. Por otro lado, también en la edición 181 última del año 2014, Aldo, para los vecinos, para los televidentes de La Mira Lima Norte, en Los Olivos, San Martín de Porres, Comas e Independencia, existen más robos y menos policías. Eso efectivamente se ha venido dando porque la policía no toma el control con respecto pues a la delincuencia, que viene en aumento, y que la policía pues no cuenta con el personal idóneo para que de esta manera pues puedan tener la vigilancia en diferentes sectores de Los Olivos, San Martín de Porres, Independencia y Comas. Inclusive hay denuncia de vecinos de que la delincuencia están entrando a las casas de diferentes distritos de los que hemos mencionado, y que la policía no se da abasto, y por otro lado también hay falta de policías para que puedan custodiar estos distritos que se encuentran desamparados. Esperemos pues que el ministro del Interior, Daniel Urresti, tome cartas en el asunto y pueda tomar una decisión un poco más apresurada en los distritos de Los Olivos, San Martín de Porres, Comas, Independencia, porque los robos están a la orden del día. Por otro lado, también Aldo, en el programa sabatino que se transmite pues en Radio La Familia, el programa Cambiemos Caraballo, el dirigente de la carretera Caraballo Canta señalara pues de que el señor José Rosas, ex candidato a la alcaldía de Caraballo, lo tildó pues de mentiroso y de falso dirigente al querer adjudicarse un cargo que él verdaderamente no le corresponde. Así señaló pues el señor Monsefú con respecto pues al dirigente José Rosas, de que él no pertenece a la asociación, no es dirigente, y que solamente utilizó el cargo para acciones políticas que verdaderamente solamente lo benefician a él, y que no benefician pues al distrito, y que él no tiene ningún cargo en esta dirigencia de la carretera Caraballo-Canza. El dirigente es Gustavo Monsefú, que fue denunciado pues por el programa en Cambiemos Caraballo, que viene teniendo pues sintonía en esta parte de Lima Norte. Después Aldo, hay muy buena noticia también. El presidente el electo presidente Nelson Chuy ha señalado pues que va a gobernar por todo todo Lima Metropolitana, con respecto pues al triunfo que tuvo hace poco en segunda vuelta con respecto al gobierno regional de Lima. De la misma manera, bueno, tenemos una información de Huánuco, que el presidente de la región Huánuco haría una auditoría con respecto a las obras del anterior presidente Luis Picón, que verdaderamente la población viene tomando pues cartas en el asunto, porque las obras no se ven y los presupuestos han sido destinados para las obras, y que las obras hasta este momento no hay ninguna solución, Aldo. Bien, Luis Yumpo, sí, estamos viendo ahí las imágenes, la portada de la edición 181, diciembre 2014, y esperemos que el año 2015 la noticia renovada nos siga trayendo pues esos titulares donde saca roncha, ¿no?, al corrupto, al que hace las irregularidades, al que está acostumbrado a irse por el lado ilegal de lo que emana la ley. Pues aquí en la noticia renovada y en los diferentes medios de Lima Norte pues se combate este tipo de actos irregulares. Ustedes están viendo ahí la portada, donde está clarísimo: deja municipalidad de Comas quebrada y calles con basura. Esto, lógicamente, para que el poblador comeño nunca más se deje sorprender por forasteros que vienen y le calientan las orejas a los pobladores, lo engañan, lo timan, y ese es el resultado. Y lo grave es que el señor Saldaña
ya lo ha señalado en una conferencia de prensa donde Luis Yumpo y la Noticia Renovada lo está resaltando y preocupa porque aún no se ha cumplido la ley de transferencia. Eso es lo más grave que da a conocer en la Noticia Renovada. Y los distritos, Los Olivos, Comas y San Martín, son los distritos más inseguros de Lima Norte. ¿Ah? Increíble. Esperemos que el señor Urresti se dé una vuelta por esta parte de Lima Norte, a Los Olivos, San Martín, Comas e Independencia, porque los robos es como el pan de cada día y no hay efectivos policiales. Gracias, Lucho Yumbo, por esta información. Aldo. Sí, te escuchamos, Lucho Yumbo, para despedirnos. Sí, solamente, Aldo, para desearles una feliz Navidad a los televidentes en la Mira Lima Norte. Y esperar pues de que este año 2015 sea exitoso para todos y sobre todo que sea exitoso para las 8 autoridades que van a gobernar a partir del 1 de enero los destinos pues de los distritos, de los 8 distritos de Lima Norte, y tomando en cuenta algo muy importante de que 6 alcaldes son nuevas autoridades que no han tenido respaldo los alcaldes que querían buscar una reelección, y que solamente Lima Norte tiene 2 alcaldes que han sido reelegidos, y hay que tomar bastante bastante control y bastante chequeo con respecto a estas autoridades que van a gobernar por primera vez, y se espera pues de que Lima Norte nuevamente sea el eje principal del desarrollo de esta parte de Lima Norte. Eso por el momento, Aldo Torres. Bien, gracias. Una feliz Navidad. Gracias, Lucho Yumbo, también a la familia de la Noticia Renovada, y también señalar que este 7 de enero, escuchen bien a nuestros televidentes que nos han seguido noche a noche, y antes estábamos saliendo los sábados, pues, antes salíamos los sábados de 10 a 12, así es, de 10 a 12 salíamos los sábados, hoy estamos todos los días, estamos ingresando a nuestro quinto año, así es, el 7 de enero, ya estamos ingresando a nuestro quinto año del programa En la Mira Lima Norte. Así es, y nosotros desde aquí, desde la trinchera, batallando, dando la oportunidad a los vecinos para que ellos informen, para que ellos se informen, conozcan a sus autoridades, conozcan qué es lo que deben de hacer y también darles los servicios que por ellos han sido elegidos como electos alcaldes. Ya tenemos algunas informaciones, nos indican que el 1 de enero, a las 11 de la mañana será la entrega de mando y juramentación en el distrito de Comas. Esto se va a desarrollar en el centro cívico ubicado en la avenida 22 de agosto en el distrito de Comas. Esto es el 1 de enero a las 11 de la mañana y el 1 de enero a las 3 de la tarde en el distrito de San Martín de Porres. El ingeniero Adolfo Bobby Matos estará juramentando como alcalde, y el 1 de enero a las 10 de la mañana el señor Rafael Álvarez Espinosa estaría también juramentando como electos alcaldes. El 2 de enero, así es, el 2 de enero el señor Aracaki estará juramentando como alcalde de su distrito a las 2 de la tarde, nos indican. Nosotros vamos a tratar de tener la programación en el transcurso de las semanas para que el vecino esté informado y conozca pues al detalle de los días que va a juramentar su autoridad. Bien, en breve estaremos conversando con el director del programa radial Cambiemos Carabayío, Juan Cruz, un nuevo programa de radio que ya tiene mucha sintonía en el distrito de Carabayío. Y esto se emite los sábados de 12 a 1 de la tarde. Una pausa y continuamos. Pedirle a Dios pues que nos mantenga unidos, que bendiga a sus familias, sus hogares, su comunidad, que nos permita trabajar juntos construyendo un mañana mejor, que de alguna forma estimule nuestras fuerzas para trabajar y luchar para engrandecer a nuestras familias, a nuestra comunidad, a nuestro país. Así que Dios lo bendiga, que tengan una feliz Navidad y un venturoso año donde se hagan realidad sus sueños y su realización personal.
feliz Navidad y un venturoso año nuevo. Vamos a superar los malos momentos, los malos ratos que estamos viviendo en Comas. Qué duda cabe que es un gran pueblo, que somos emprendedores y que los malos ratos los vamos a pasar de todas maneras. Pero eso sí, tenemos que estar unidos. Los invito a todos el 1 de enero a la juramentación e instalación del Consejo Municipal. Un saludo para los amigos de Gal TV. ¡Feliz Navidad! ¡Oh, oh, oh! ¡Feliz Navidad!